El negro, el negro, pela su mazorca. 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 Ahí en la cota de... ¿Qué pasó, mis amigos? Aquí su amigo el Burro de la Cota, como siempre, saludándole. Oiga, fíjese lo que son las cosas, Vaya el saludo para todas las mujeres de todo el universo, de todo el mundo. Y también para su chingadera, su marido, su amante, lo que sea, ese pinche pito chico, también vaya el saludo para él. Sí, 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 se lo merece. Ya viene el día del padre. Mis huevos. El día de mis huevos debería de venir. Este día sí es importante. Sí, sí, sí. Voy a poner, de veras, vamos a festejar el día de mis huevos. O sea, de su huevo también, de ustedes, de todos. ¡Ah, su puta madre! Sí, de veras, es importante. Sí, güey. Sí, porque estos huevos. Ay, todas las satisfacciones que nos han dado, huevo. Yo de unos huevos nací, usted también. Todo, todos, todos, sí. Hasta el presidente. Piensa uno que nació de la tierra como hongo, el pendejo. No, 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 también de los huevos de su papá, sí. Son muy importantes. Ay, cómo lo quiero, cómo lo quiero. Le voy a hacer una cajita. Una bolsita de cuero primero. Y luego una cajita, una cajita. Se lo mereces. Estos sí son fieles, estos sí son fieles. Y no la vieja que... Ay, te soy fiel, mis huevos son fieles. En mi huevo. Ay, cómo los quiero, de veras. Porque si siempre están conmigo, siempre. Nada de que por ahí se van. No, no, aquí están siempre. Y le digo, ahorita lo voy a ocupar. Y dicen, ay, sí, 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 sí. Ay, se golpean uno y otro. Ay, mira, mira, vamos a tener actividad. Hija de la verga. Entonces, ay, cómo los quiero. Fíjese que sí es importante que usted esté contento. Está contento porque hay que revisarse. Ahorita que estoy hablando de los huevos, hay que revisarse. Hay que revisarlo porque ya nos lleva la verga. A partir de los 30 años ya valimos verga. Ya, no, no, ya no funciona igual. Y luego viene que el problema de la próstata. ¡Ah, su pinche madre! ¿Cómo sufrimos? La vieja dice, ¡ay, si ustedes tuvieran un hijo! ¡Ay, ustedes no saben lo que es la menstruación! Sí, a huevo que sabemos, sí, cuando se emputan. ¡Que no vamos a ver cuando están de su pinche madre! ¡No me toques, pendejo! ¿Qué me estás mirando? ¡Qué la verga! sí lo sabemos, pero es peor la próstata. ¡Ah, su pinche madre! ¡Váyanse a revisarse, pendejo! Sí, yo me estoy revisando, no mames, con mucho miedo, no mames. Hijo, no, ojalá nada más fuera que te metiera el dedo en el culo el doctor y ya. No, 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 no mames. Que si el chorro ya no sale bien, que ya se lo está llevando a la verga. No mames, si son dolores fuertes, son dolores fuertes. Y si te la quitan ya, valiste más. Ya esa chingadera anda colgando, ya no sirve para nada. No, no mames. Ay, no, yo pienso que si me la quitan yo me mato. Yo me mato, me cuelgo, me suicido, no sé qué chingada, pero algo me mato. Me mato más de alguna forma, ¿por qué no? Sin mi chingadera de riatota, yo no vivo, yo no vivo. Yo, esa es la que me da felicidad. Por eso los quiero mucho, a mis huevos, a mi chingadera de riata también. Entonces le digo, vaya usted a revisarse, vaya con tiempo, chingada madre. Todos, ay no, mejor voy a ver el mundial, mis huevos debe de ver. Eso es lo importante, recuerde, yo se lo estoy avisando con tiempo. El Borre la Cota les aconseja. El negro, pela su mazorca. 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 Ahí en la cota de Oaxaca vive un negro conocido. Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe, siempre pela su mazorca. Ay, 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 siempre pela su mazorca. Ay, 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 siempre pela su mazorca. Ay, ay, ay.